¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo a través de Canal 2 de Next TV, 14 horas 30 minutos en la República Argentina, hoy miércoles 10 de julio, haciendo, como decía, en vivo, el programa número 69 de Sin Rebajes Televisión. Voy a saludar a mi coequiper, Iván Alobati. Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Empachados de automovilismo este fin de semana. Sí, señor. Mucho, mucho, mucho. Hemos tenido muchísimo, sumado a los pilotos que nos representan a nivel nacional, tanto Nico González como Maxi Andrés, en el TC y en el Turismo Pista. Muy bien, este fin de semana hemos tenido dos pilotos a nivel nacional corriendo, pero nosotros, fiel a nuestro estilo, vamos a estar hablando de la actividad zonal que se realizó en alrededores de Rafaela, y precisamente vamos con el avance de lo que tenemos para el programa del día de hoy. Muy bien, las categorías TZ que estuvieron corriendo en Rafaela, después de mucho tiempo superando las 40 máquinas, 43 para ser exacto, entre las tres categorías, 4, porque hay una divisional que se divide en dos. Muy bien, aquí estamos viendo el karting del Río Salado, que estuvo corriendo en circuitos pavimentados en el Kartódromo Sudamericano Ciudad de Sunchales. Allí la muchachada del karting del Río Salado estuvo corriendo una nueva fecha, en este caso sin triunfos rafaelinos. A lo que nos tenían mal acostumbrados. Y el Mille del Litoral corrió en Vila, una gran carrera, una gran final, sobre todo con tres pilotos a la par durante bastante tiempo, ya vamos a ver las imágenes, y una gran concurrencia de público. Horacio Forni un poco complicado para bajar la bandera. Estuvo bajando la bandera el ex campeón Horacio Forni. Triunfo rafaelino en el Millet, Alexis Balsaña, nuevo ganador para el historial del Millet del Litoral, que tiene corrida exactamente 750 carreras. Un número bárbaro para ganar para Alexis Balsaña, que logró su primera victoria en una carrera histórica, y un nuevo Balsaña ganador dentro del automóvil. Así es correcto, viene de la familia muy tuerca. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy hablando de las categorías TZ. Estuvieron corriendo, tal como lo decía Iván, con 43 coches presentes en el Autódromo Ciudad de Rafael. Ahí estamos viendo el equipo del Mazo. Imágenes del sábado por la tarde. Estaba muy complicado. Juan Isoglio trabajando en el auto que después ganó la carrera. Y aquí vemos cuando había roto el motor Tomás Dalmazo, hijo de Diego Dalmazo, había roto el motor y el equipo estaba trabajando para reemplazar la planta impulsora. Imágenes del sábado por la tarde para las categorías TZ en el Autódromo de Rafael. Vamos con los resultados, Gustavo, mientras seguimos viendo las imágenes. Le hablamos del Fiat 600, donde la carrera con dos pilotos. Carrera con pilotos invitados. 16 máquinas hubo en esta categoría. 12 del Fiat 600 con motor 850. Y hubo 5 máquinas de la categoría 1100. Finalmente, la primera final la ganó Ramiro Albizu. Segundo, Claudio Zanatta, que fue invitado de Claudio Sánchez. Tercero, Luis Saetone. Cuarto, José Elías. Quinto, Nicolás Donati. Sexto, Nahuel Bach. Séptimo, Hernán Cripa. Y octavo, Sebastián Tibuzzi, que fue el ganador de los 1100. En la segunda final, la definitiva, donde corrían los titulares, ganó Rafael Naibert con el auto junto a Nahuel Bach. José Andrieri, Luis Saetone. Edgardo Guibar, Emiliano Garola, ganadores de la categoría 1100, de la divisional 1100. Franco Lemos, Ramiro Albizu. Hernán Cripa fue quinto, corrió solo. Santiago Coggi, Luis Rodríguez. Séptimo, Luciano Favaretto, Nicolás Donati. Octavo, Gonzalo Lazzarotto, José Elías. Noveno, Sebastián Tibuzzi. Segundo en la 1100. Décimo, Fernando Caíto, con Vicente Caíto entre los 16 presentes para el Fiat 600. Ahí en clasificación, el sábado por la tarde, la Zanatta con su había hecho el mejor tiempo. Sí, segunda pole consecutiva para Claudio Zanatta, que había hecho el 1. Claro, tenés razón. Mirá en vos. El Fiat 600 en el hace TS, una semana atrás. Claro. Donde está corriendo ahora. Aquí corrió como invitado y también habían hecho la pole position. Pasamos ahora a la serie única de la categoría 1600. Fue hace vueltas. Ganó Alexis Finós, que por otro lado está terminando un Toyota Hechos Nuevos. Me aseguró Finós
que a San Nicolás va con el Toyota. Muy bien, muy bien. Alexis Finós. Segundo, Lautaro Meyer con el Palio. Tercero, Marcelo Dalmazo con el 1. Cuarto, Teo Sender. Quinto, Nicolás Donati. Sexto, Estancato. Séptimo, Massi. Octavo, Perotti, el piloto rafaelino que reside en Santa Fe. Noveno, Román de Bortoli, el de Susana. Cervonia, Gómez y Dalmazo, los 11 presentes. En la final ganó Marcelo Dalmazo, ex campeón del turismo Fiat, Gustavo. Ex campeón del turismo Fiat santafesino, campeón actual de esta categoría. Y gana, me parece que su primer carrera en este año. Antes lo veíamos cuando empezamos a ver las imágenes. Acá lo tenemos a Hernán Bornbin y a Román de Bortoli. Así es, el hombre de Lehmann. Así es. Seguimos entonces. Ganó Marcelo Dalmazo, segundo Teo Sender. Este chico que cambió el karting por las TZ este año, anda muy bien. Tercero, Nicolás Donati, el piloto de la capital santafesina. Cuarto, Román de Bortoli, que tuvo que venir desde atrás, el de Mense. Quinto, Lautaro Meyer, el hombre de Esperanza. Sexto, Gianfranco Stancato. Séptimo, Claudio Gómez. Octavo, Oscar Perotti, el hombre de Rafaela. Noveno, Alexis Finós. Décimo, Tomás Dalmazo, Masia. Y fue excluido Fernando Cervonia. Hablamos de los 128... que levantó un poco el parque, Gustavo. Así es. Con 16 máquinas también, esta categoría. Creo que hacía todo el año pasado y este que no superaba por lo menos las 15. Bueno, en este caso lo hicieron. La primera serie la ganó Marcelo Panayotti. Segundo, Martín Fernández. Tercero, Brian Raimondi. Cuarto, José Perusini. Quinto, Víctor Orozco. Sexto, Diego Melchiori. La segunda la ganó Nicolás Carrel. Segundo, Nicolás Donet. Tercero, Nicola Berti. Cuarto, Edgardo Guiber. Y quinto, Michael Di Giorgio. La final la ganó Guillermo Carrel. Segundo, Nicolás Donati. Tercero, Gustavo Olivera. Cuarto, Diego Melchiori. Quinto, Nicolás Berti. Sexto, Marcelo Panayotti. Séptimo, Jorge Melchiori. Octavo, Martín Fernández. Noveno, Michael Di Giorgio. Y décimo, Javier Faroldi. Para cerrar entonces, las presencias rafaelinas lo tuvo a Claudio Zanatta, invitado de el piloto del Fiat 600, Claudio Sánchez. También estuvo Oscar Perotti, que volvió a la actividad después de un tiempito, y nos representó a nivel zonal Román de Bortoli con el Fiat. Ahí está el auto 1 de Cervonia, que después fue excluido en la competencia final. Cervonia, ex campeón del Fiat 600 Turismo santafesino. Muy bien. Buen parque, Gustavo. Buen parque. Estuve caminando. Bueno, la muchachada de las TZ siempre muy felices de que venía a correr a Rafaela. El sábado por la tarde estuvimos generando estas imágenes. Y bueno, la próxima va a ser en Paraná y después piensan volver a Rafaela. Recordamos que las categorías TZ van alternando el autódromo de Rafaela con el de Paraná hasta que aparezca o reaparezca o se reinaugure el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge. Están todos esperando. Sí, señor. Están todos, todas las categorías zonales están esperando San Jorge. Incluso hoy me comentaba René Zanatta, que pasé a visitarlo un rato, que también la moto está esperando por San Jorge. Claro, claro. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Después de ella vamos a estar con el karting del Río Salado. Pausa y seguimos. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Pensamos en optimizar tu trabajo, en brindar soluciones integrales para que puedas alcanzar tus objetivos productivos. Somos YPF Directo y estamos cuando más nos necesitas. Brindando atención personalizada, calidad humana, trabajo en equipo,
Contamos con todos los productos que buscas para cubrir tus necesidades. Combustibles, fertilizantes, lubricantes, agroquímicos, bolsas para silo, para que tu campo, transporte e industria sean más eficientes y productivos. Somos YPF Directo, de Oscar Bruera y compañía SRL. Automecánica Secotti. Todas las marcas. Inyección electrónica, lafteros y diésel. Automecánica Secotti. José Gálvez 121, Rafaela. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales. Entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Atención, productores. A través de Ford Argentina le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales. Máximo a financiar el 60%. Seguro liberado. Bonificaciones de hasta 200 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados. Comunicate ahora mismo al 013-492-428801. Long Automotores. Tu concesionario oficial Ford. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. Jorge Josen, rodamientos, repuestos, distribuidor de crucetas Edma, transmisiones Milepsic, acoplamientos elásticos Gumi, retenes DVH, rodamientos NTN. Jorge Josen, Bolívar 761, Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Muy bien, seguimos en este día miércoles, excepcionalmente por el feriado del día de ayer, en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 de Next TV, y ahora vamos a hablar del karting del Río Salado, que estuvo corriendo en el Kartódromo Sudamericano Ciudad de Sunchales. Esto fue sábado y domingo. Sí, con una merma de competidores, tiene que ver con que no todos van a correr al asfalto, son dos fechas, por allí el que no pelea nada no tiene para invertir en algunos elementos. Prefieren oír algunas polémicas del karting, Gustavo. Sí. Por ejemplo, en algunas categorías, pilotos 140 máquinas hubo, sí, dice el parte de prensa oficial. Sí, un poquito menos de lo que nos tenía acostumbrado en las últimas carreras. Claro. 20, 25 máquinas menos, más o menos, de promedio. ¿Y cuál me decías que era el inconveniente? Una de las polémicas es que se presentaron los chasis en la última carrera de tierra y no se podían cambiar para venir a correr al asfalto. Y hubo pilotos que sí cambiaron los chasis. Alguno argumentó que el chasis anterior era prestado y que para esta no se lo prestaban. Bueno, en ese sentido hubo por allí una polémica. Y después la otra es con las edades de algunos pilotos, sobre todo en las categorías mayores. Hay pilotos de 14, 15 años que están corriendo en categorías donde no le da la edad. Bueno, había algunos pilotos, no sé si con razón o no, pero sí manifestaron, incluso por autoparlantes, su disconformidad con eso, ¿no? Si la categoría es para mayores, no puede haber chicos menores corriendo, para eso tienen sus categorías. Seguramente lo vamos a charlar con algún integrante del karting, a ver cómo realmente es el tema. Es la categoría emblema del karting de la provincia de Santa Fe. ¿El karting está andando bien
en todos los lugares, por lo menos en el centro del país, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, el karting está andando muy bien, muy bien. Se tiene el 50% más de karting que la década pasada, como para pintar un panorama. Este es el karting emblema de la provincia de Santa Fe. Yo tengo muchas críticas para hacerle. A mí me gusta hacérsela directamente al promotor, al manager, que es Marcelo Tardivo, a través de la radio, para quienes nos siguen todos los días de 19 a 20 horas a través de Radio El Espectador. Ya nos cansamos de decirle, y no acusa recibo, uno es el... A ver, la carencia, voy a decir, sí, de prensa. Un karting con 140 karting en una carrera de baja de cantidad de inscriptos, como decía recién Iván, no puede darse el lujo de no tener un encargado de prensa. Incluso vos, cuando no estás en la carrera, que no podés ir por algo, entras, no sabés dónde entrar para ver el resultado. Lunes no te enterás de los resultados. ¿Eh? El lunes, porque subir fotos a redes sociales no es hacer prensa. El hombre de prensa, el encargado, que no necesita ser un periodista, no necesita ser un hombre rentado, o si lo es rentado, no necesita ser un profesional. Simplemente con escribir 10 líneas se soluciona todo, o por lo menos gran parte. Uno no sabe la cantidad de... A mí, el parte de prensa que lo envía, yo no sé si él es rentado o no, lo envía Adrián Llori, un hombre que conocemos, que transmite a través de una radio la información. A mí, el parte de prensa me llegó ayer al mediodía, martes. Sí, sí. Bueno, me parece que hay que darle mayor difusión a esta categoría, que repito, en la provincia de Santa Fe es el emblema, es la categoría más importante. Me llama la atención que hay muchos pilotos y que nadie presente las quejas, porque al momento de inscribirse hacen una erogación de dinero importante. Sí, 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 sí. No es que van a correr gratis. Me parece a mí que el karting del Río Salado debe tener un responsable de prensa. Por otro lado, tampoco es una ciencia. Uno a veces no sabe si buscar en la página de Facebook de Marcelo Tardivo o en la del karting. Ojo, Tardivo tiene muchísimas cosas para felicitarlo. Nadie duda de eso, nadie. Pero hay cositas que se pueden mejorar y que son cositas, como digo. A ver, por allí el sábado a la tarde, sacar una foto de la planilla original de cada categoría, las clasificaciones, y subirla a la página de la categoría, es mínimo. ¿Qué te puede llevar? ¿Un minuto de trabajo? Vale. Para informar. Lo mismo a medida que van terminando las finales el día domingo, para que uno pueda saber cómo le está yendo a los pilotos, o algún interesado, o algún familiar. Creo que eso le falta al karting. Prensa. Bueno, es más, yo no digo más prensa, yo le digo prensa, porque no considero que no tiene nada. Pero bueno, vamos a hablar de los resultados, Iván, mientras vemos imágenes que nos envió el colega y amigo Diego Logioco de la Ciudad de Esperanza. En la categoría 110 escuela, ganó Lucio Raimondi, segundo Francisco Müller, tercero Álvaro Lescano, cuarto Tomás Chico, quinto Bautista Cela, el chico de Rafael, el hijo de Cristian Cela. Aquí terminó también en el noveno lugar Martín Bertolacini, el chico también de la ciudad de Rafaela. En la final del kayak ganó Leandro Espasandín, el hombre de San Francisco, segundo Gastón Daniele de Morteros, tercero Enzo Gorosito de Esperanza, cuarto Matías Cuaglia de Cañada de Gómez, quinto Nicolás Eiraudo, el subcampeón de la categoría, el hombre de Rafaela, terminó en el quinto lugar, sexto Martín Valle, piloto que se vino desde Córdoba capital a competir. Pasamos a la final del cuatro tiempos junior, ganó Matías Cuaglia, el piloto de López, segundo Bruno Monticone, tercero Agustín Nicola, el chiquito de Rafaela, también de gran trabajo, cuarto otro de buen trabajo, Santino Michelot, también de nuestra ciudad, quinto Juan Tocali, sexto Matías Giordana Germani, séptimo Sebastián Viloso, octavo Santino Dominino, también piloto de Rafaela, noveno Ulises García, décimo Gregorio Romero, aquí fue decimosegundo Tomás Ferrario, el chiquito también de nuestra ciudad que hace poco se incorporó al karting. En la final del cuatro tiempos senior ganó Walter Fernández, segundo Gabriel Zangali, tercero Pablo Musano, cuarto Alejandro Bocchetti,
quinto César Jacob y sexto Federico Romero. La final del Super Promo ganó Valentín Gallego, el hombre de Santo Tomé. Segundo, Gastón Beltramino. Tercero, Lucas Panero. Cuarto, Facundo Fassi, el piloto de Rafaela, que recupera protagonismo. Y quinto, Yamil Armando, otro chico de Rafaela. También un buen trabajo ambos. En el karting santafesino de asfalto, también hablamos ahora de la final. Esta es una categoría que se anexó al parque del karting del Río Salado esta fecha. Ganó Nicolás Ubono. Segundo, Leandro Rubino. Tercero, Augusto Pisile, el piloto de la ciudad de Rafaela. Tercero, Nicolás Rubino. Cuarto, Eugenio Manacero. Y quinto, Matías Villarreal. Pasamos a la final del Inter Senior, donde ganó Claudio Bersani, el piloto de Galvez. Segundo, Fabián Gorosito de Esperanza. Tercero, Lisandro Gemberena. Cuarto, Ricardo Bertero. Quinto, Alejandro Lacombe, el hombre de Rafaela. Sexto, Mario Andrés Ajeno. Séptimo, el Chay, Germán Ferrario. Y octavo, Marcos Marangoni. Pasamos a la final del cuatro tiempos mayores, donde ganó Matías Coaglia. Segundo, Lucas Panero, también piloto de la localidad de Ramona. Tercero, Federico Bacci. Cuarto, Guillermo Gentile, el hombre de nuestra ciudad. Quinto, Bruno Monticone. Sexto, Rodrigo Sender. Séptimo, Mariano Vigliente. Octavo, Martín Odazo. Noveno, Sebastián Mondino. Y décimo, Matías Alacino. Hablamos del Inter Senior, que presentó Gustavo más de 30 participantes. Con Agustín Hetzer, el de San Francisco. Segundo, Juan Bossi de Devoto. Tercero, Ignacio Díaz de Camilo Aldao. Cuarto, Enzo Gorosito, el de Esperanza. Quinto, Federico Gripaudo, piloto local de Sunchales. Sexto, Fernando Singolani. Séptimo, Sergio Germani. Octavo, el Tommy Breso, piloto de Brickman, también del Top Race. Noveno, Gastón Beltramino. Décimo, Elías Müller. Décimo primero, Nicolás Cravero, también piloto de Sunchales. Décimo segundo, Ayrton Candelero. Décimo tercero, Matías Bombín, que regresaba a la categoría. Décimo cuarto, Agustín Lacombe, hombre de Rafaela. Décimo quinto, Leonel Boscarol, el chico de Rafaela, hijo de Fabián Boscarol. Fabián Boscarol. Décimo sexto, Matías Ferrari de Sunchales. Y también Lisandro Cravero, otro chico de Sunchales, estuvo compitiendo. Aquí fue abandono de Cristian Baira, que estuvo compitiendo Gustavo, y también el último ganador del Turismo Pía Santa Fe. Y también Jan Rautemann. Mirá vos. Estuvo compitiendo. Así que bueno, Matías Coaglia, también otro nombre importante, que corre en todo, casi en todas las categorías del karting, en las que la edad le da. El piloto de Cañada de Gómez también. Así que muchos nombres importantes para el Inter, Gustavo. Muy bien, 140 máquinas entonces presentes en el Kartódromo Sudamericano. Ciudad de Sunchales, de la próxima fecha va a ser en este mismo escenario. Recordamos que siempre llevan dos competencias, esto tiene que ver con la administración de neumáticos, así que... segunda y última en asfalto para este año. Claro, exactamente. Generalmente llevan dos por año, que son seguiditas. Van a estar otra vez corriendo aquí en Sunchales la próxima fecha el karting del Río Salado. Agradecimiento para Diego Logioco, colega, amigo de la ciudad de Esperanza, primera colonia agrícola organizada del país, que siempre gentilmente nos envía las imágenes que tienen que ver con el karting del Río Salado. Mirá lo que era la largada del Inter Senior. No, impresionante, impresionante. Muy bueno. Y yo estaba repasando recién nombres, mientras vos hacías mención. Ahí, acá, hay un semillero muy importante de pilotos que seguramente muy pronto veremos en categorías zonales y regionales. ¿Y sabes que lo importante de muchos chicos que por ahí vemos por los apellidos, aparte de que van bien, muchos están aprendiendo, económicamente pueden tener una proyección, claro, por lo menos a nivel zonal, para nutrir las categorías TZ, para nutrir el Car Show, ¿por qué no el Midget alguno? Sí, sí, o pero, eventualmente las categorías de Apicer. Porque bueno, hay chicos que están haciendo una carrera realmente muy buena y están en esta categoría tan competitiva, por allí mezclándose con avezados pilotos como el caso de Sergio Germani de Tostado, que sigue dándole batalla a los chicos. Así es, Germani, que tuvo alguna participación en el TC4000, Gustavo, algún tiempo, ¿no? Alguna carrera, no, creo que alguna corrió con el auto de guía.
Claro, alguna carrera también corrió a nivel nacional y él es campeón argentino de rally. Claro, y tener en el Inter, competir con, por ejemplo, Jan Reutemann, con Tomás Breso, que están en a nivel nacional, también para los pilotos es importante. Señores, así cerramos el capítulo del karting. Aprovechamos para hacer una nueva pausa comercial y vamos a estar hablando del Midget del Litoral. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. Sabemos que la inseguridad en nuestra ciudad te preocupa. A nosotros nos ocupa. Por eso invertimos recursos para fortalecer y equipar la Guardia Urbana Rafaelina y el Centro de Monitoreo Urbano. Más de 55 millones de pesos en 2018 y más de 67 millones de pesos este año. No son datos, son hechos. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Atención productores, a través de Ford Argentina le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales, máximo a financiar el 60%. Seguro liberado, bonificaciones de hasta 200 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados, comunícate ahora mismo al 013-492-428801. Lonja Automotores, tu concesionario oficial Ford. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Muy bien, seguimos tercer bloque, vamos a estar hablando del Midget del Litoral. Tenemos muchísimo material, inclusive en el programa de hoy, no vamos a estar pasando todo. Arrancamos viendo imágenes de lo que fue
En la entrega de distinciones, ahí lo vemos a Carlos Werlen. Que se subió un Mille. Mirá vos. Se subió al Mille del Flaco Peruzzi. Y ahí tiene una tribuna ahora con su nombre. Carlos Werlen es uno de los mentores del Mille del Litoral, hombre de Santo Tomé. Bueno, ahí está Arturo Alías, un hombre que estuvo en todos los tiempos del Millet y un hombre que ha ocupado distintos cargos dentro de la historia del Millet del Litoral. Esto tiene que ver con que el domingo se corrió, ayer martes, la carrera número 750. Aníbal Alemany, el dueño de todas las estadísticas. Qué bien el hombre... está, porque se lo escucha perfecto, Aníbal. Sí. Ahí está Osmar Garbagnoli, que es el piloto con mayor cantidad de carreras corridas en estas 750 del Millet del Litoral. Carreras oficiales, porque si no ya está llegando a las 900. Pero en carreras oficiales, 750 las que se estuvo festejando. ¿Y cuántas tiene Garbagnoli? 530, 540, 550, más o menos por allí. Prácticamente toda la vida junto al Millet, el piloto de Rafaela, que estuvo junto a su hijo y su nieto. Presente en la categoría. Bien, y también se le entregó una distinción a un colaborador del Millet, que es Marcelo Gala, fallecido, obviamente la recibió su papá, ahí lo estamos viendo, fallecido hace unos días atrás, lamentablemente víctima de una penosa enfermedad. Marcelo Gala, que había estado colaborando con la gente de la Asociación Millet del Litoral, y entonces quisieron entregarle un presente en reconocimiento a su familia. El papá de Gala y los hijos de Marcelo Gala han estado recibiendo una distinción de parte de la Asociación Millet del Litoral. Acá estamos viendo imágenes de lo previo a la carrera. Tati Bocio, acá el chico Peretto, que sigue sin cortar la mala suerte. Sí, quedaron los dos tirados en esta carrera, pudieron ingresar a la final, pero no completaron. Nelio Bedini, otro chico también de la ciudad de Rafaela, cargando su auto después ya de la prefinal. Henry Merkel, que volvió al podio en una carrera especial para él, imagino. Y que nos tiró una primicia, ya vamos a ver. Después la vamos a escuchar. En la noche. Ay, ay, ay. La primicia que nos dio Henry Merkel. El Chino Osorio, también de buen trabajo, aunque después no finalizó. Ahí está Osmar Garbagnoli, con Franco, su hijo, su nieto, que se vinieron desde Córdoba para estar junto al Garba. Fiel a la preparación Fiat, Rodrigo Bertol, piloto de Rafaela, no estuvo Sebastián, que estuvo abocado a la promoción de la carrera del Nacional. Está trabajando mucho Sebastián en lo que se viene para el Millet del Llegó Litoral. La tecnología del Millet, mirá lo que es. Un soplador para sacar la tierra. Sea. Claro, claro. Ya el Millet se está tornando de tintes nacionales, Gustavo, con estos elementos nuevos que aparecen. José Costamaña, la familia es Brum. Este auto no va a estar en el Nacional, Gustavo. ¿No? No, va a estar el otro. Bien. Va a correr Gonzalo, con el que corría José hasta el año pasado. Ahí está justamente el Chengo, Gonzalo, el Nico, la nueva camada de pilotos del Claro, Nacional. Claro, es cierto, es cierto. Ahí está el hombre que terminó salvando la ropa y va a estar corriendo por el campeonato. Tenemos una serie de notas previas que la vamos a pasar el próximo martes. Lo hemos invitado a Alexis Balsaña para el próximo martes, cuando volvamos a nuestro programa habitual. Entonces podemos tener más tiempo. Vamos a estar con las notas previas que hemos logrado. Y Alexis Balsaña, que ahí estamos viendo su coche. Muy bien, el hombre a vencer, Arturo Funes, el nuevo presidente de la Asociación de Pilotos, al lado de la máquina de su hijo. También Leandro Funes. Y tenemos imágenes de la final. Esto ya es imágenes de la carrera final, Gustavo, que se largó en tres oportunidades. Ya vamos a ver la carrera, pero el marco de público, un día espectacular. ¿Y el estado de la pista? Yo creo, con respecto al público, yo te voy a contar algo. Yo creo que la gente de Vila, esta es la primera largada, van a ver, ya se va a detener. La gente de Vila hasta está sorprendida ellos mismos de la cantidad de gente que está. Sí. Tienen un 30% más de media que el año pasado. 30%. 30%. El año pasado se ponían contentos con 850. 800, 850 entradas, estaban contentos. Ahora nunca bajaron los 1.100 boletos. No. Ayer 1.200.
El día acompañó. Hermoso. Hermoso día. Ahí está el enganche entre Osorio y Bocio. Osorio y Bocio. Te decía, la pista, Gustavo, tenía grip hasta en tres carriles. Pero está bien, perfecto. Eso no me sorprende a mí. Eso no me sorprende. Vila siempre tuvo una pista excepcional. Notable la convocatoria de público, eso sí. Se trabajó, se promociona, se difunde. Vos hablabas de la prensa antes del karting. Pero más allá de eso, el año pasado también se hacía, y este año han superado de media, estoy hablando, ya van 7 carreras. Deja de lado la de Morteros, que es algo atípico. Bueno, las otras 6 tienen el 30% más de entradas que el año pasado. Sí. Notable. Segunda largada, que tampoco sirve. Ahí ven como el Nico había, esta fue la mejor del Nico Valentini, había tomado muy bien la delantera, pero se y va Filippi detrás. Adelante, Claro, adelante. Que después, en la definitiva, Filippi no tuvo fortuna. Ahí venía Eugenio Mautino por afuera y mirá Alexis. Trompo. Ah. Alexis Balsañi, que después termina ganando la carrera. Sí, y ahí se rompe la suspensión del auto de Rodrigo Chico Peretto, exactamente. Queda tirado y nuevamente hay bandera. Yo decía, lo de Rodrigo Peretto es un pibe que anda muy bien. El auto. Y una buena herramienta mecánica, pero tiene una cuota de mala suerte muy importante. Y fíjate que en esta maniobra él viene por afuera sin nada que ver, ¿eh? Exactamente. Se lo llevan puesto. Bueno, eso es mala suerte. Claro. Eso es mala suerte. Y Hernán Calvi, que podría haber roto tranquilamente en ese golpe, fíjate que queda sano y puede sumar los puntos necesarios. Y se viene la... Esta es la definitiva. Esta es la definitiva. Balsaña, Valentini, Filippi y el flaco Molardo, que tenía todas las de perder este fin de semana. Ahí largan, pica adelante el Nico Valentini. Busca por afuera Hernán Filippi, lo pierde, vamos a ver, con lo justo. Ahí Molardo quedaba momentáneamente segundo. Alexis Balsaña. Le ahí pone el auto mano para a mano, dentro. Balsaña, Valentini, Valentini, Balsaña. Balsaña viene segundo. El Nico Valentini es el líder, el puntero de la carrera. Y ahí Balsaña, mire, aprovecha Alexis Balsaña, que tenía una herramienta para este... Tiene un muy buen auto. Para este fin de semana tenía una herramienta mecánica imbatible. Tenía el auto. Por ahí Molardo, si lo pasaba antes a Nico Valentini, yo no sé si le iba a dar para ir a buscarlo a Alexis Balsaña. No sé si le iba a dar porque iba muy bien Alexis. Yo le comentaba, no es casualidad que haya ganado, pero no es sorpresa que haya ganado, pero creo que sí es sorpresa con la contundencia que claro. Lo hizo el piloto de Rafaela. Y venían peleando Audino, Luis Valker, Jorge Valker, Gonzalo Brun, que tenía que recuperar, tenía que venir para adelante. Pero te decía en la previa, Gonzalo Brun sorteaba en primera fila la serie. Ganó la serie. Molardo sorteaba último. Y bueno, fíjate vos que termina por circunstancias. Le faltó un poquito de suerte a Gonzalo. Molardo ganando la etapa regular cuando la tenía difícil, porque era un punto la diferencia. El que llegaba adelante... El que terminaba adelante era el ganador de la etapa regular, que terminó siendo para Molardo, y de esa forma se queda con la Copa Forni Sport. Vamos con los resultados, Iván. Ganó Néstor Tati Bocio la primera serie, segundo Nicolás Escándalo, tercero Adriel Viano, cuarto Arturo Funes, quinto Maximiliano Galo. La segunda la ganaba Leo Giraudo, segundo Martín Ferrari, otro que le falta redondear, Gustavo. Está siempre, le falta terminar de redondear el piloto de Susana. Tercero, Fabián Lucho Monti, de gran trabajo, cuarto Nerio Bedini, quinto Matías Franco. La tercera la ganaba Gonzalo Brun, que arrancaba como tenía que arrancar. Segundo era Mariano Bacci, tercero Henry Merque, cuarto Darío Loveri, quinto Walter Sinclusen. La cuarta era para Alexis Balsaña, segundo Matías Audino, tercero Eugenio Mautino, cuarto Mariano García, quinto Ezequiel Gili. La quinta se iba para Rafaela con Hernán Calvi, segundo Hernán Filippi, tercero Cristian Molardo, cuarto Cristian Peruzzi, quinto Oscar Giraudo. La sexta serie la ganó Luisito Valcar. Segundo, el Nico Valentini. Tercero, Cristian Mattioli. Cuarto, Rodrigo Peretto. Quinto, Gustavo García. La primera semifinal, los tres primeros que ingresaban a la finalísima eran Cristian Molardo, que ganaba, Néstor Tati Bocio, segundo. Tercero, Luisito Valcar. La segunda semifinal la ganaba Alexis Balsaña. Segundo, Hernán Calvi. Tercero, Henry Merque. Todos a la final. La tercera la ganó Nicolás Valentini. Segundo, Eugenio Mautino. Y tercero, Andrés Osorio. A la final aquí quedaba fuera y tenía que ir al repechaje Gonzalo Brun, entre otros. La cuarta
La ganó Hernán Filippi, segundo Mariano Bacci, que recuperó el buen nivel, y tercero Leo Giraudo. La primera prefinal, que otorgaba dos lugares para la finalísima, ganó Gonzalo Brun, segundo Matías Oviedo, que necesitaba entrar también. Sí, señor. Sí, para... sí. De todas maneras, tenía ya confirmada su participación en el playoff. Gonzalo tenía que entrar, Gonzalo Brun, para tratar de ganar la etapa regular. Tercero quedaba Darío Lovera, cuarto Jorge Lovera, quinto Walter Sinclusen, sexto Ferrari, séptimo Giri, octavo Seragioli, noveno Funes, Mattioli, Monti, Francisco Panchín Bordabozana, que retornó de la categoría, Leandro Funes, Mariano García y Matías Franco. La segunda prefinal la ganó de forma... Ahí vemos cuando lo pasaba Molardo al Nico Valentini. Ahí el hombre de morteros lo doblegaba al Nico Valentini y se quedaba con la segunda ubicación. Muy bien, la segunda prefinal la ganaba de forma categórica Jorge Valcker, segundo Rodrigo Perotto, que ingresaban a la final. Quedaba tercero Juan Carlos Boscatti, cuarto Gustavo García, quinto Luis Kunz, sexto Oscar Giraudo, Galo, Bedini, Garbagnoli, Viano, De Stefanis y Bertol. La final la ganó Alexis Balsania, primer triunfo para Alexis dentro del Mille del Litoral. Seguramente su hermano está viendo con buenos ojos volver, ¿no? Con el potencial que está teniendo el auto de Alexis, autos muy similares. Segundo, Cristian Molardo, el flaco que gana de esta forma la Copa Forni Sport. Tercero, el Nico Valentini, los tres ganadores este año de finales. Cuarto, Mariano Bacci. Quinto, Hernán Calvi, que de esta forma, bien decía Gustavo, se mete nuevamente en la pelea por defender el uno. Sexto, Henry Merque. Séptimo, Eugenio Mautino. Ahí está la caída de la bandera cuadros en manos de Horacio Forni. Muy bien. Octavo, Luis Papadavalker. Noveno, Matías Audino. Décimo, Jorge Valcker. Décimo primero, Hernán Filippi, que el trompo lo doblegó de lograr esa victoria que necesita para pelear firmemente el campeonato. Décimo segundo, Leo Giraudo, que sigue desdibujado, pero que no hay que descartarlo nunca. Décimo tercero, Gonzalo Brum. Décimo cuarto, Néstor Bossi. Décimo quinto, Sorio y Rodrigo Perotto. Te pregunto, Gustavo. Creo que tenemos un panorama similar al año pasado, donde por allí parecía que el campeonato iba a ser entre Molardo y entre Costamaña. Sí, yo... Parecía eso, en la etapa regular. Calvi estaba. Pero ¿qué decíamos ganado. Que era el que le podía pelear? Costamaña, ¿de acuerdo? En ese momento. Sí. Después aparece Calvi, después Gonzalo Brun, que pierde una carrera, si no podía haber sido otro... Pierde la carrera del bidón en Chipión. Claro. Si no hubiese llegado con muchas chances de pelear el campeonato. Y este campeonato parecía que estaba entre Gonzalo Brun, hasta hace dos fechas atrás, y Molardo. Y ahora, por ahí Filippi. Ahora aparece el Nico Valentini, Alexis Balsaña. Sí, y ahora no hay que dejar de lado a Hernán Calvi. Por allí alguna otra sorpresa, pero de los que entraron creo que Balsaña ya hace muchas carreras que está firme. Sí. El Nico Valentín está firme y ya ganaron. Gonzalo Brun y Molardo. Bien. Son los candidatos firmes. Después puede aparecer alguno más. Iván, vamos a hacer la última pausa comercial. Perfecto. Después, para el último bloque, tenemos palabra de protagonistas y también la palabra del padre del ganador de la carrera, ex hombre del Turismo Nacional y del Turismo Carretera. Hablo de Eduardo Balsaña. Pausa y seguimos. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. Atención productores, a través de Ford Argentina le presentamos el Plan Cosecha Ranger. Plazos de 12 y 24 meses con costos de financiación bajos. Pagos semestrales, máximo a financiar el 60%. Seguro liberado, bonificaciones de hasta 200.000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Cupos limitados, comunícate ahora mismo al 013-492-428801. Long Automotores, tu concesionario oficial Ford.
MG Hidráulica. Reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos. Servicios a campos e industrias. MG Hidráulica. Representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y Zona. MG Hidráulica. J. López 2010. Barrio Los Nogales. Teléfono 431-322. La Bulonera. Venta por mayor y menor de toda la línea de tornillos, bulones y accesorios. Artículos de ferretería, herramientas. La Bulonera, en la dirección de siempre. Avenida Brasil 937, Rafaela. Teléfono fijo 03492-505-725. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Sabemos que la inseguridad en nuestra ciudad te preocupa. A nosotros nos ocupa. Por eso, colaboramos con la justicia en el esclarecimiento de hechos delictivos. Solo en 2018, contestamos más de 500 oficios judiciales desde nuestro centro de monitoreo urbano. No son datos, son hechos. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. LFC, soluciones gastronómicas, lácteos, fiambres, Hugo del Carril 296, celular 03492-1558-2317, Rafaela. Constructora del Valle, más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos, con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. Cuarto y último bloque, teníamos la palabra de protagonistas. Obviamente ya les dijimos, tenemos muchas notas, las previas vamos a estar pasándola el próximo martes, tenemos invitado para el próximo martes a Alexis Balzaña, pero terminada la carrera, con Iván lo entrevistamos, es más, éramos varios periodistas, al ganador, Alexis Balzaña, ganador número 71 del Midget del Litoral. Ni bien terminaba la carrera, esto decía. Porque había hecho el trompo en la segunda largada. Sí, lamento si perjudiqué a alguien en un momento con ese trompo. Es lo menos indeseado, sí. Y por una mala largada, justamente, quedé atrás. Después, intentando recuperar, uno entra pasado y pasan esas cosas por uno desesperarse en un momento. Bueno, hablaste del auto, pero hablamos del piloto. Sos el hombre de Sancor Seguro. Lo manejaste, lo llevaste al podio y esto creo que es bueno. La verdad es buenísimo. Hace mucho tiempo el auto anda espectacular. Nunca se nos perdió el auto de la puesta a punto, siempre estuvo muy cerca. La verdad. ¿Faltabas vos y hoy estuviste vos? Hoy le sumé un poco, si puede ser, le sumé un poco. Sí, estuviste tranquilo, aprovechaste los momentos, creo. Sí, se pudo aprovechar porque la verdad también la punta no la ganamos en la serie en la semifinal no la ganamos, pero después la recuperamos muy rápido, o sea, el auto estaba muy bien y yo creo que la verdad le pude encontrar también los huecos para poder pelear los primeros puestos. ¿Dedicatorias? A toda la familia es la que más poner de buen humor como para poder correr. Gracias a la familia, que es el equipo, siempre avanzamos y son los que me ayudan. Alexis, contanos un poco otra vez
las largadas, porque fueron las dos muy, muy electrizantes, en un momento estaban los tres a la par. ¿Querías ganarla o bueno, preferías cuidar un poco el auto? No, la verdad prefería ganar la largada, hice todo lo posible para ganarla, en la segunda se me complicó y la perdí a la largada, en la segunda. Pero en las otras, bueno, pude pelearlo como pude y como fue al igual, bueno, en la serie, en la semifinal también se pudo largar muy bien. Y nada, lo único que habíamos perdido el auto realmente era la largada. Y lo pudimos recuperar un poco con el tema de embrague, que nos venía desde que se nos voló en una carrera, después renegamos un poco y bueno, ahora están dando más o menos bien. Yo lo estoy largando más o menos bien porque le encontré yo la vuelta, pero bueno, está todas las condiciones dadas y súper contento porque pasó. No es sorpresa que haya ganado, pero ¿te sorprende que el auto haga tanta diferencia? Sí, la verdad que sí. Pudimos encontrarle el punto más como para que el auto realmente avance más de lo que avanzaba antes, porque más allá de que el auto estaba bien, capaz antes se perdía del auto de costado, se perdía el auto sin avanzar, y ahora estaba avanzando el auto. Le encontramos un punto mejor todavía para que avance. ¿Le tenés miedo a la noche o crees que puede andar igual? No, el auto andaba mejor de noche. Inicialmente el auto siempre de noche anduvo bien. Era encontrar en el día la vuelta. Felicitaciones y bueno, ahora, como le decía a tu papá recién, son más candidatos que nunca. Ahora parece que sí. Le faltaba esta. Y se pensaba mucho y dijimos, pero bueno, se dio. Ahí estaba la palabra del ganador, que el próximo martes comprometió la visita aquí al estudio de Canal 2 de Next TV. El papá de Alexis fue un destacado corredor de Fiat 600, ganando carreras. Fue destacado piloto del Turismo Nacional, ganó una carrera que recuerdo muy bien en el Sonda, en San Juan, con un R18. Nada más y nada menos, ¿no? Claro, claro. Y después también Eduardo Balzaña corrió en Turismo Carretera. Fue, antes del Negrito Basso y de Nicolás González junto con René Zanata, de los últimos rafaelinos que corrió en la categoría máxima del automovilismo de la República Argentina. Obviamente tenía una felicidad enorme porque su hijo había ganado la carrera. Eduardo Balzaña, esto le decía Iván Alobati. Imagino que no es sorpresa por cómo venía andando el auto, pero feliz de todas formas. Bueno, mira, ante todo un saludo a la audiencia y no, realmente más que feliz porque hace varios años que estamos y es el primer triunfo, costó mucho, no es fácil, el mille no es un tema sencillo, tiene que acompañar muchas cosas y hoy se dio todo, realmente se dio todo. ¿Se sufre más ahora de abajo cuando corrías vos? O sea que todavía no me puedo acostumbrar a la idea de pensar en los que estaban abajo cuando yo corría, pero me imagino que debe haber sido muy duro porque hoy para mí lo es. Y más de todo cuando está corriendo un hijo, pero no es fácil estar abajo, es preferible estar arriba. ¿Ya desde mañana a trabajar porque ahora son más candidatos que nunca? Y no sé, mira, yo creo que esto está para varios. Ojalá realmente nos acompañe la suerte de la final del campeonato. Tiene que trabajamos. El piloto está andando muy bien, hoy lo demostró, pero bueno, ahora tiene que acompañar la suerte de carrera, que siempre tiene que estar, y que los fierros aguanten y que no haya golpe. Y bueno, así que vamos a pelear, ojalá podamos llegar. Felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias a mis hijos y a la familia que me acompaña, que es lo que lo hacemos un poco por diversión, pero ya no lo es tanto. Cristian Molardo, bueno, finalmente te quedaste con la etapa regular. Pareció fácil ahora, pero arrancaste complicado la jornada, tenías todas las de perder. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, la serie fue un poco, bueno, áspera, como son todas las series por ahí del mille. No pudimos zafar de algunos roces, eso no, quedamos en el tercer lugar. Después, bueno, pudimos ganar la semifinal y bueno, la verdad que la final queríamos estar lo más adelante posible después, bueno, del accidente que habíamos tenido en Mortero, donde el auto se arruinó bastante. Y bueno, la verdad que todos trabajaron muchísimo para recuperar el auto y bueno, poder llevarnos este segundo puesto de la final, y aparte de eso poder llevarnos la etapa regular, realmente es muy lindo, ¿no? Por ahí a lo mejor no dice nada, ¿no? Porque para pelear el campeonato, el playoff, es como un campeonato nuevo que empieza ahora. Pero bueno, es realmente anímicamente es muy lindo, es muy bueno, y empezar adelante los playoffs también vale y mucho, ¿no?
¿Tenía para ir a buscarlo a Alexis Balsaña, por ahí si lo hubiese pasado antes a Nico Valentini o hasta ahí tenías? Bueno, Alexis venía realmente muy rápido. A lo mejor sí podíamos pasarlo antes a Nico, lo íbamos a intentar. Cuando lo pasamos, lo intentamos. Pero bueno, realmente acordábamos muy poco. Tratamos de ir lo más rápido posible, viendo a ver si cometía algún error Alexis. No lo hizo, pero para nosotros el segundo lugar realmente muy bueno, ¿no? Antes de hace un par de carreras atrás, parecía que eran dos los que iban a luchar, vos y Gonzalo. Ahora se agrega Nico, se agrega Alexis, que está muy firme también. Sí, hay muchos pilotos. Aparte de ellos, yo creo que todos los que están dentro del playoff, es como te digo, no empieza un campeonato nuevo, todos con las mismas chances, las mismas posibilidades, así que bueno, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y laburando para tratar de seguir siendo protagonista, ¿no? Lo mejor, flaco. Bueno, muchas gracias, agradecerle como siempre a mi viejo, que ha trabajado mucho para recuperar el auto, bueno, a Jorge, a Sergio, a mi padrino Emilio, a Reticipaciones 14 de Julio, a Nino Pozzi, realmente a Formi Sport. El agradecimiento muy grande por permitirme poner un auto en pista y ser protagonista nuevamente. Nico Valentini, bueno, qué carrera, qué largada sobre todo. Contame un poquito cómo la viste vos de arriba del auto. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. La verdad que una linda carrera. La primera largada, la verdad, fue bastante divertida, bastante linda. Muy pareja, tanto con Ale como con Cristian. Lo lindo es poder dar vuelta, girar, dar un par de vueltas a la par de otros compañeros. La verdad que es lindo no solamente para nosotros que vamos arriba, sino para la gente. Se hace un buen espectáculo y bueno, la verdad que se disfruta también arriba el auto. Después, bueno, no lo pudiste aguantar al flaco, se escapó un poco Alexis, pero igual el objetivo tuyo era terminar dentro de los tres. Sí, la verdad, sinceramente, mi objetivo era ganar. Yo hoy quería ganar. No se gana todos los días y cuando está ahí latente, yo trato de aprovecharla, pero bueno, igualmente estoy muy conforme con este tercer puesto. Yo tenía un problemita que me deslizaba un pelito más de lo que me hubiera gustado el auto y por ese mismo motivo, después de saltar adelante las dos últimas largadas, se me corrió un poquitito y me aprovecharon muy bien en la segunda Hernán Filippi, en la última Ale. Y bueno, yo después tratando de ir un poquito más rápido de lo que debía para tratar de seguirlo a él y tratar de pelearle la posición, cometí algunos errores. Tuve un par de ocasiones que lo vi a Molardo, que estaba ahí, ya sabía, y bueno, faltando dos vueltas vuelvo a equivocarme y bueno, Cristian aprovecha muy bien y llegó tercero. Felicitaciones por el nivel que venís manteniendo y bueno, a seguir peleándola. Sí, la verdad que eso es lo que más destaco del auto, las últimas cuatro carreras, ser podio entre los tres, la verdad que es muy satisfactorio para todos nosotros, que realmente estamos trabajando mucho y bueno, nos deja bien parado para poder soñar con un campeonato en lo que queda el playoff. Hernán Calvi, bueno, se cumplió el objetivo, el auto empezó a aparecer cuando por ahí lo necesitaba, venían un poco mal, las últimas carreras mejoró y te metiste al playoff, ahora empieza todo de nuevo. Sí, así es, la verdad que bueno, agradecer a todo el equipo porque trabajó muchísimo para tratar de mejorar la performance del auto. Nos encontramos con dos quintos puestos, dos carreras seguidas, quiere decir que ya estamos ahí, estamos a un pasito de estar peleando mano a mano. Nos falta todavía, tenemos que trabajar bastante en el tránsito de curva, pero bueno, ya estamos mejor, el auto mejoró mucho la largada ahora en la final. Y se encuentra con mejor velocidad en recta, pero no peno mucho en las curvas. No, me cuesta mucho salir acelerando con respecto al resto. Pero bueno, vamos a trabajar. Como te decía anteriormente, la idea era tratar de estar entre los 16. Y bueno, eso nos da mucha fuerza, muchas ganas, junto con todo el equipo, de trabajar para encontrar el mejor auto de las últimas cuatro. Lo importante es que vas a pelear para retener el 1. Por ahí estabas por quedar afuera. Bueno, estás adentro y ahora a dar lo mejor, lo más difícil lo vas a ganar. Sin lugar a duda, lo más difícil para nosotros este año fue entrar. Bueno, hoy lo hemos podido lograr. Así que bueno, ahora, como te decía, con muchas ganas, con mucho entusiasmo todo el equipo para meterle toda la mejor de las ondas, el mejor trabajo para encontrar la performance del auto ideal para encarar estas últimas cuatro, que son las que en realidad para el uno son las que más valen, ¿no? Bien. Tenemos muchas más notas, una de ellas con Henry Merkel que tiene una primicia, pero bueno, el martes que viene vamos a estar pasando esas notas, tenemos notas previas, tenemos invitado al ganador de la carrera y obviamente tenemos que hablar de los pilotos que tenemos a nivel nacional, el caso de Agustín Bonomo que estuvo probando el Turismo Nacional, el caso de Maxi Andrés que estuvo debutando, el Nico González, Juan y Canela, bueno, todo eso el próximo martes, Iván. Muy bien, Gustavo, así es, nos ha quedado lo nacional. Obviamente que este fin de semana, como ustedes bien vieron, tuvimos las TZ en Rafaela, el karting y el midget. Y bueno, no nos ha quedado un huequito para ir para meterlo de la actividad nacional.
De todas formas, bueno, lo de Nico González fue abandono, lo de Maxi Andrés también, una categoría áspera el turismo pista, pero fue un buen debut de Maxi Andrés, que enseguida, ya el día sábado, estaba en los tiempos de la categoría. Señores, nos vamos. Excepcionalmente estuvimos el miércoles, obviamente la semana próxima, que no hay feriado, muy a pesar del amigo Rodrigo Satrasca. Benítez, vamos a estar reencontrándonos, como siempre, a las 21 horas a través de Canal 2 de Next TV. Por habernos acompañado, muchas gracias. Nos reencontramos el martes.